Bona tarda o bon vespre. Benvinguts tots en aquesta sessió de que la Societat Catalana d'Economia, a través del seu grup d'Economia Ecològica i Política Ambiental, dedica al tema ecològic. És un plaer per mi presentar, anomenar en Joan Martínez Alier, que és el president d'aquest grup d'Economia Ecològica i Política Ambiental, així com el nostre conferenciant d'avui, Giorgos Kallis. Només vull aprofitar l'ocasió per recordar a tots els assistents presencials i telemàtics que fa molt pocs dies aquest president del grup d'Economia Ecològica i Política Ambiental, en Joan Martínez Alier, ha rebut un premi molt ben considerat, el premi de la Fondazione Internazionale Balzan, que el va rebre de mans del propi president de la República Italiana, del senyor Sergio Mattarella, i que aquest premi de la Fondazione Internazionale Balzan és gairebé, podríem dir, com un Nobel en temes ecològics. Per tant, és un plaer tenir-lo entre nosaltres avui, és un plaer que sigui el president d'aquest grup d'Economia Ecològica i Política Ambiental, que des de fa uns mesos està molt actiu, i esperem que segueixi sent molt actiu perquè el tema, sobretot després de la cimera de Glasgow, potser encara té més interès que el que tenia abans. Us deixo amb el president Joan Martínez Alier, que és qui presentarà en el conferenciant d'avui, en el professor, catedràtic, Giorgos Kallis, de la Universitat Autònoma de Barcelona i que també ha estat a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley. Gràcies per venir. Gràcies, Joan. Gràcies, Giorgos. Jo m'asseuré per escoltar com un assistent més i tens la paraula, Joan. Doncs bé, el que em toca és presentar a Giorgos Kallis. Agrair també aquestes paraules pel premi aquest, Premi Balzan, que de fet fa un any que el van donar, però es va ajornar per la pandèmia l'entrega efectiva amb el president de la República Italiana. Potser el proper serà amb el president de la República Catalana, si encara visc uns quants anys més, no? No sé quants, 3 o 4 o 10 o 15, però... I dins d'això el premi va ser precisament per això, per fer economia ecològica. I per això avui tenim aquesta sessió amb Giorgos Kallis, que com s'ha dit és un professor ICREA a l'ICTA, a la Universitat Autònoma, i abans va estar a diversos llocs, la infància a Atenes, a Grècia, i és químic de professió inicial, i després va fer un doctorat, i després se'n va anar a Berkeley 2 o 3 anys, amb Dick Norgaard, Richard Norgaard, que és un dels primers també economistes ecològics, i allà, quan va tornar com a expert en coses d'aigua. Me'n recordo que hi havia sequera a Barcelona o Catalunya, l'any 2010 era, no?, que és quan el conseller de Medi Ambient se'n va anar, em sembla, a veure la Verge de Montserrat per veure si plovia, cosa que no és extraordinària, ha passat altres vegades a la història de Catalunya, però el que era excepcional és que era un exmembre o membre del PSUC, diguem. I això ens va fer gràcia a tothom, perquè en Jonas anava dient: ja plourà, ja plourà, amb la seva experiència de sequeres a Grècia i el seu coneixement dels cicles, en fi, hidrogràfics. Després va d'aquesta inicial especialització en temes d'aigua, que encara conserva i en la qual ell va participar amb la redacció, molt jove, de la Directiva Europea de l'Aigua. Va venir aquí i vam tenir sort tots de que vingués, i no sé si ell també, amb un nomenament ICREA, i amb això s'està aquí encara, però és com el que fa de cap de tot un grup de gent que estudia de creixement econòmic, amb el qual ara s'ha afegit
Jason Hickel, des de fa poques setmanes, que estarà aquí com a mínim, esperem, 5 anys. I, per tant, això s'està consolidant i és, podem dir, per parlar més amb economistes, és com fer macroeconomia ecològica, però no amb suports de creixement econòmic, sinó amb suports d'estabilitat o de creixement. Hi ha altres coses que ell ara explicarà. Ha publicat diversos llibres els últims anys i un és aquest que ara, del qual en parlarà, i que jo crec que és un llibre que es va fer en anglès, Stanford University Press, és un llibre bastant curt i que també s'ha publicat, i això és bastant excepcional, en castellà i en català per una editorial que es diu Acàdia, no? que és una paraula grega, de fet. I jo he vist a les llibreries de per aquí, al Raval, per exemple, que aquest llibre ha estat bastant sovint a l'aparador perquè es devia vendre una mica, com a mínim, com un llibre d'economia, que és curt, com dic, però que és una revisió del que va dir realment Malthus. I amb aquesta idea de que ara escoltarem a George Toscalis reinterpretant a Malthus, i després poden haver les preguntes que vulguin, doncs li dono la paraula i comença, si vols. Muchas gracias, Joan, y felicidades para el premio, que es bien merecido y muy importante para también todas y todos que han seguido a tus pasos desarrollando la economía ecológica. Es importante tener la recognición, ¿no? la aceptación también de una comunidad que poca gente empezaron y creo que ha producido muy importante conocimiento para la economía, pero también más general en las ciencias sociales y humanas. Muchas gracias por la invitación, Xavier, y muchas gracias por las palabras de bienvenida al presidente. Lo que quiero presentar un poco es las ideas que desarrollé en este último libro, que es pequeño, pero y de, digamos, de un poco de idioma que quiero ser accesible a la mayoría de la gente. No lo he escrito para los expertos o para los economistas solo, o menos para los economistas ecológicos. Lo escribí, digamos, para una gente que quiere leer y quiere pensar. Lo he dado también a mis vecinos que los pobres han luchado un poco con esto, cada día me decían, leí un poco más sobre el Malthus, pero por lo menos para mí esto era más importante de alguien solo académico decirme que ha leído este libro. Es un libro que, digamos, intenté traer mi pensamiento, cómo ha desarrollado durante los años, dentro de una pregunta que para nuestro ámbito de economía ecológica y digamos más general, para los que estamos preocupados o involucrados en temas de medio ambiente central, es la pregunta de límites. Y he trabajado con esta pregunta dentro que era, mi doctorado era en planificación ambiental, límites al agua, cómo manejamos los límites al agua, cómo limitamos la demanda, a un nivel muy técnico. Y con la economía ecológica es un tema central, es la idea que la economía está limitada de su entorno ambiental. Pero siempre veía que esta teorización de los límites tiene sus problemas y tiene sus debilidades que voy un poco a desarrollar hoy. El libro al final acabó de ser una mezcla de cosas, creo, interesantes. Entonces, cuando lo presenté a Stanford, la editora allí me dijo, no sé a qué clasificarlo, ¿no? No sé si es economía, no sé si es filosofía. Digo, filósofo seguro no lo soy, ¿no? No he leído nada de filosofía. Pero al final lo puso en pensamiento político. Creo que es una mezcla de, digamos, de lo que también se llama hoy día humanidades de ambiente, humanidad, environmental humanities, se llama, que es un análisis de pensamiento al mismo tiempo trayendo también anécdotas e historias del arte, del film, pero también involucrando con pensamiento económico, con pensamiento histórico, y desarrollando las ideas de una manera que no es técnica, pero es general. ¿Qué aporto a economía? Porque aquí es sociedad de economía, ¿no?
Creo que lo que aporto, pero no sé, no creo que haya llegado a los economistas, o por lo menos a los que hacen historia de la ciencia y de economía, es una lectura del Malthus bastante diferente de la dominante y de la establecida, ¿no? En todas las escuelas, cuando se enseña la historia de la economía, se enseña una historia sobre Malthus, quien era alguien que hablaba de límites cuando el capitalismo y la revolución industrial empezaba y no vio tan lejos. Él describía un mundo de antes, pero un nuevo mundo venía que no estaba limitado del ambiente, de la producción de la comida. Entonces Malthus era alguien que era un profeta de algo que se estaba acabando con la revolución industrial, que era un antepasado de la economía moderna. Yo en mi libro hago un argumento muy diferente. Digo que Malthus era el padre de la economía moderna y que la economía moderna neoclásica, no la que hacemos nosotros, que es heterodoxa, se llama, o ecológica, que su pensamiento es fundamental para la economía neoclásica, y voy a explicar cómo. Entonces, como economistas, esto os puede interesar quizás más de otras cosas, pero hay un poco para todos y todas. Entonces, empezamos. Creo que tengo 40 minutos o algo, ¿no? Me has dicho una hora, que es mucho. No quiero tomar una hora porque la gente se va a cansar, pero espero que 30 o 40 minutos van a ser suficientes. Y voy a empezar con una paradoja, un poco de paradoja del día al día, es con la que empiezo el libro. Es la paradoja que en nuestra cultura la idea de superar el límite es súper presente. Esto es una fotografía de un gimnasio, para empezar, de algo más ligero y light, la presentación, y no con gráficas o algo así. Pero es el pensamiento que nuestro objetivo como humanos modernos es siempre superar el límite. Esto es que vas en el gimnasio, haces eso, tienes límite, no tienes límite, más fuerte, superas tu límite, ¿no? Esto es una idea cultural bastante dominante en nuestra civilización actual capitalista. Con muchos libros, estos son de Estados Unidos, pero desafortunadamente la cultura de Estados Unidos ahora es la cultura de todas y todos en el occidental, ¿no? Libros que te enseñan cómo superar los límites, cómo no obedecer a límites. A nivel personal, es una cultura bastante fuerte, con sus guías, con sus libros de cómo hacerlo, y claramente está aquí también en España. Esto es de coaches es los que te ayudan a... No son psicoanalistas, pero no es porque yo toco también un poco de psicoanalismo en el libro. No es tanto entender tus límites y entender tú mismo, es como mejorar para que superas las barreras que tienes, superas los límites que tú mismo pones a tu cabeza. Con muchos dichos de sentido común, ¿no? No me digas que el cielo es el límite cuando hay gente que ha alcanzado la luna. Y mucho de esto, ¿no? Que como humanos no tenemos límite, ni el cielo es el límite, podemos ir al espacio. Este dicho tomó la editorial de Stanford y puso como primera, ¿cómo se llama? Cover, ¿no? Como portada de mi libro, ha puesto el cielo, pero limitado un poco, lo van a ver ahora. Pero es este dicho, ¿no? Que el cielo no es el límite. Y claro que este tiene también una... No es solo cultural, pero es también muy político. Entonces, el neoliberalismo, no el liberalismo tradicional. El liberalismo tradicional decía que cada uno puede hacer su cosa, pero para que cada una pueda hacer su cosa necesitamos unos límites sociales que coordinan nuestra acción. El neoliberalismo, en general, podemos decir, y aquí es la figura de Ronald Reagan, era una reacción a cualquier límite y sigue siendo una idea central para el neoliberalismo político. Es muy interesante, y tengo esta historia en el libro, que Ronald Reagan, yo no lo conocía esto, toda su persona política la construyó en reacción de Paul Ehrlich, que era un ecologista a este tiempo, de los años 60, en California. Ronald Reagan era gobernador de California. Era un ecologista que hablaba mucho de límites, hablaba de población, habló de la bomba de población, que hablaba de límites ecológicos, era un biólogo de Stanford, buena coincidencia, ¿no? Que me publicaron el libro en Stanford. Y Ronald Reagan
construyó una persona que al principio era un poco más ecologista, he leído, no era tan fuerte, pero en Estados Unidos vas oportunista, no ves dónde va, no, dónde te saca para elegirte y vas por allí. Y la persona que construyó era como el optimista que no entiende de límites, ¿no? Que los límites son algo que los americanos nunca van a aceptar, ¿no? Es el oeste de Estados Unidos, la frontera, es superar estos límites. Y de una manera interesante, era un anti-Eldrick. Entonces, este dicho, no sé si lo escribió Reagan o su propio, ¿no?, el que le escribe las charlas, bromeó también en el libro con esto, pero dice no hay límites para el crecimiento. Esto era en reacción de la idea de límites al crecimiento. ¿Por qué no hay límites para la inteligencia humana y su imaginación? Todo su discurso contra Carter era que Carter, que era un baptista, y estaba más que tenemos que vivir dentro de esos límites, la economía quizás no puede crecer tanto, pero podemos hacer bien. Toda su persona de Reagan era, basta con esto, no nos van a limitar, los americanos no podemos limitar, queremos 5 coches, 6 coches, queremos lo que queremos. Esto es una cultura muy central y muy fuerte, lo de superar los límites, pero paradójicamente va mano a mano con su contrario, que es la idea que encontramos los propios límites, son nuestro casi... muerte personal y de civilización, ¿no? Que llegamos a un punto de límite que es el último fin. Y esto es de una sequía, hablando de sequías porque es mi tema, también en California, un poco sigo la línea de California, ya hablamos de Reagan, una sequía que casi los New York Times, todos los periódicos hablaban que California ha llegado a su límite, el crecimiento llega a su final, con fotos como esta, ¿no? El límite, donde la civilización deja llega al límite del desierto. Pero más de California y más de todo esto es el tema de cambio climático, ¿no? Y el ONU nos dice que estamos a punto de un precipicio y de un colapso climático. Ahora se usa esta palabra, breakdown, ¿no? Creo que se traduce como colapso. Que es también... parece como un límite, ¿no? Un último límite. La paradoja es que como civilización estamos fascinados también con este último límite de nuestra muerte y también con la idea que vamos a superar todos los límites. Y en mi libro, mi catalán es traducción de Google Translate, creo que ha hecho un buen trabajo, pero si no me lo van a decir, pero no es mi catalán. Pero leyéndolo para mí, que no hablo bien catalán o no escrito, me parecía bueno. Entonces la presentación es una mezcla de inglés, castellano que hablo ahora y catalán escrito allí. Estoy inspirado de mis hijas gemelas que hablan ya 3 o 4 idiomas con 2 años y lo mezclan todo en una frase, mezclan 3 o 4 idiomas y me gusta mucho esto. Lo quiero empezar a hacer. Entonces, el meu argument, ¿cuál es mi argumento? Mi argumento es lo que empezó, que esta paradoja no es una paradoja, que en nuestra civilización capitalista latente moderna, la idea de límites al crecimiento y la idea de superar estos límites con crecimiento son las dos caras de la misma moneda. No tengo que ver el catalán porque después lo mezclo con el castellano. Esto es lo peor cuando no hablas ninguno de los dos idiomas muy bien, ¿no? Cuando lo veo me confundo y voy a empezar a utilizar el catalán. Y el segundo argumento que voy a hacer y mi contribución creo conceptual con este trabajo es la idea de autolimitación, que es diferente de la idea que los límites al crecimiento son algo que viene de fuera y que viene de naturaleza. Y yo enfatizo más el parte que somos nosotros y nosotras como sociedades que tenemos que autolimitarnos. Entonces este es el argumento y concepto que quiero construir con esta presentación, con este libro. Empiezo el libro y empiezo esta presentación con una fábula, que es de una película que está basada en una obra teatral de Italia, La leyenda de 1900. Y esto es la historia de un niño que se nace en un barco, se nace el primer día de 1900, por eso se llama 1900, le encuentran abandonado en este barco, es un barco que hace el viaje transatlántico, ¿no? De Europa a Estados Unidos, y lo salvan los mecánicos y lo crecen allí en, ¿cómo se llama?, en lo abajo del barco, ¿no?, donde están las máquinas, y nunca sale de este barco.
este chico. Va allí por Estados Unidos, a Europa, nunca sale, pero se vuelve muy bien pianista. En griego la película se llama El pianista, entonces creo que es mejor título. Pero se vuelve a muy bien pianista y se vuelve muy, muy bueno pianista, tanto que es tan famoso que entran, cuando para el barco en Estados Unidos, entran productores de música para convencerle que deja el barco y va fuera para hacer grabaciones y volverse famoso en jazz. Y esto es una escena de la película, es cuando sale, es muy buena escena, porque sale, está a punto de ir porque se enamoró de una pasajera, no tanto de las grabaciones, pero más porque se enamoró, está listo de ir del barco y va hasta el central, todos los amigos están allí despidiéndolo, y él ve la Nueva York enfrente, y es tan grande, tan grande, tan grande que se espanta y después se vuelve. Y se vuelve y se queda en el barco para siempre. Entonces nunca sale del barco. Y después de muchos años se va a hundir este barco. Y su amigo, que escucha que se va a hundir este barco porque está viejo, ¿no? Le van a poner bombas y va por... ¿no? Dice, mi amigo seguro que está todavía en el barco. Nadie lo sabe, pero está ahí. Entonces va, le busca... y encuentra el pianista así escondido en el barco y le dice, por favor, sale, sale, no te quedes aquí a morir, ¿no? Porque él se va a morir con el barco. Y él da una respuesta que es bastante interesante. Aquí es en inglés porque no tenía el tiempo de traducir esto a catalán, o a catalán, que sería bien. Pero en resumen, lo que dice es, ¿por qué no salió y por qué no quiere salir? ¿No? Y dice, yo cuando salí vi una ciudad que no tenía límite, yo no puedo vivir sin límite. Yo para vivir y para crear necesito un límite y este barco me da el límite. Y dice, yo soy pianista y el piano tiene 88 teclas, ¿no? Con estas 88 teclas puedo hacer una música infinita, que es belleza. Si me das un teclado de piano que es infinito y no tiene un límite, yo me voy a paralizar, no voy a hacer nada. Entonces, mirando a Nueva York, me paralicé y volví al límite. Tomo esta metáfora o esta fábula para introducir un poco el concepto de autolimitación, quiero decir esto. La idea de que vivir dentro de límites es el sentido de la vida buena y de la vida con sentido, que es lo contrario con lo que empecé, ¿no? Que es la idea que la vida que vale vivir es la que continuamente superas tus límites, trabajas, ejercicias y siempre superas tus límites. Y yo hago el contrario, que digo, no, la vida que tiene sentido es la vida que tú defines tus límites, como él definió sus límites de quedar en el barco. La idea de autolimitación no es mía, es de un compatriota griego, Cornelius Castoriadis. Aquí hay la conexión del barco, entonces hago conexiones en mi libro. La conexión es que Castoriadis era comunista, en la guerra civil se escapó de Grecia de un barco que pusieron los franceses para refugiados griegos, intelectuales. El barco se llamaba Mataroa, venía de Líbano. Y muchos se pusieron en este barco y se escaparon con la ayuda del Instituto Francés. Y Castoriadis era un chico de 17 años, pero ya intelectual parece, para que le salvan, ¿no? Que se escapó a Francia. Ahora, su trayectoria en Francia es bastante interesante, porque se volvió a director del OCDE en las cuentas de PIB. Entonces, alguien que medía el crecimiento, digamos. Al mismo tiempo, con seudónimos, escribía en una revista revolucionaria que se llama Socialismo o Barbarie, sí, que de Rosa Luxemburg el slogan, pero que eran izquierda muy, muy fuerte. O sea, al final, como todos de izquierda, se pelearon todos con todos y no se quedó nadie ni la revista. Pero era muy revolucionario en su cosa, pero se volvió, digamos, post o antimarxista. Entonces, muy crítico del marxismo y de la Unión Soviética. Y al mismo tiempo, psicoanalista. Entonces, psicoanalista que, como parece aquí, ibas a su despacho y te analizaba. Entonces, su trabajo fue inclasificable y creo que un poco imito esto en este libro. Alguien inclasificable que en su día a día es economista, escribe como revolucionario, hace el psicoanalista y después estudió mucho la griega antigua
como griego en París y en Francia, y desarrolló conceptos inspirados de la griega antigua y de los clásicos. Y esto acabó enseñando en Sorbonne, en filosofía. Su más famoso libro es La institución imaginaria de la sociedad. Y los conceptos que yo tomo de Castoriadis es el concepto de heteronomía, que es la idea de sociedades que toman su ley, lo atribuyen a una fuente externa, heterofuente. Podemos pensar aquí a sociedades religiosas, ¿no? Que sociedades religiosas, que las 10 comandas, ¿no? Que vinieron supuestamente a Moisés de fuera, ¿no? Vinieron, son ellas, no las decidimos nosotros, nos ha dado Dios y es heteronormativo, ¿no? Las leyes no son nuestros. Castoriadis contrastó esto con la autonomía, los pueblos que colectivamente y conscientemente entienden que son ellos que hacen sus propias leyes, aunque los pueden atribuir un poco a los dioses también, ¿no? Pero saben que esto es una atribución, que no es que los dioses lo dieron en una plaqueta, ¿no? Castoriadis dice que la primera sociedad que lo hizo esto era, quizás no era la primera, porque esto es bastante eurocéntrico, pero para Castoriadis era la Grecia clásica de democracia de Atenas, que tenía conciencia que ellos hacen las leyes, que no vienen del dios y que es el pueblo que hace las leyes. Castoriadis dice que esta idea es una idea central para la Ilustración, para la democracia actual, pero dice que va contra con el sentido del capitalismo, que es el crecimiento sin límite que no se puede cuestionar. Porque Castoriadis decía que la esencia de autonomía y de la democracia es la idea que el pueblo colectivamente está consciente y está poniendo sus propios límites, sus propias leyes, que las leyes son una acción de autolimitación y de autonomía. ¿Autonomía qué quiere decir? Auto, tú mismo haciendo tu propia ley. Castoriadis decía que esta es una posición trágica, ¿no? Porque si solo tú mismo puedes hacer tu propia ley, puedes decir que yo hago lo que me da la gana y vas a nada, ¿no? Y los griegos de una manera hicieron un poco esto, porque la democracia decidió invadir a Sicilia, una guerra sin fin, al final se autodestruyeron. No quiere decir que la autonomía es lo perfecto, ¿no? Es algo difícil, pero es, dice Castoriadis, es lo que vale intentar, la autolimitación. Yo quiero decir que esto no es solo sabiduría griega, es budista, taoísta, los toicos, los confucianos, son sabidurías que vienen en la humanidad y todavía siguen con nosotros, también cristianos, ¿no? Los franciscanos, los anabautistas, no sé qué podemos decir de muchos corrientes cristianos que también los he estudiado y que tienen esta sabiduría de límites y una vida que lo que vale vivir es dentro de límites y es también controlando tus deseos y canalizando tus deseos a lo que tiene sentido, no a cualquier cosa para superar los límites. Decir un poco sobre los griegos, porque creo son interesantes como ejemplos, y yo hago claro en el libro que no elijo los griegos porque son los únicos o los mejores, pero porque soy griego, entonces es claro que conozco un poco más y estoy un poco más cómodo de leer y hablar de los griegos. Podría hablar de los inuitas, pero no conozco nada, no he ido nunca allí, sería un poco inhonesto, ¿no? Entonces, la democracia que la estableció, como sabemos de historia, el Solón mismo describió su papel como el papel de delimitador, el que pone el límite, oros se llamaba en griego. La democracia era una acción de limitación. Y muy interesante, el mismo Solón se autolimitó. Cuando tomó tanta poder que la podría volverse a ser el tirano de Grecia o el de Atenas, perdón, el jefe, ¿no? Se autoexilió, dijo yo me voy, porque si me quedo, esto no va a ser democracia y no va a tener límite. Voy a ser yo ejerciendo mi poder sin límite. Y se autoexilió. Toda la democracia griega, ateniense, perdón, tenemos esta muy mal costumbre en Grecia que pensamos que Atenas es Grecia.
Grecia antigua también tenía muchas otras civilizaciones pequeñas, ¿no? Como la Esparta, que era muy diferente. Entonces, los atenienses y la democracia de Atenas, era su cultura, si queremos comparar con la cultura que empecé aquí, la cultura occidental de ahora, era la contraria, era una cultura que su moto era Midenagán, que quiere decir nada en exceso. Y todas las prácticas, todas las guías que tenía de conducción personal era siempre de cómo controlar tus deseos, controlar tus pasiones, matarlas, ¿no? No era algo que te vuelves estéril, ¿no? Es que sabes cómo disfrutar tus deseos, pero nada en exceso. Esto era muy central. Era una cultura de, podemos decir, de autolimitación. Y también tenía sus instituciones de autolimitación. Tenía la tragedia, que era una continua enseñanza de cómo si dos personas con su racionalidad no se autolimitan, al final hay un conflicto que las dos fracasan. Esto es lo que seguimos llamando tragedia hoy día, ¿no? Pero también instituciones que describo en el libro, económicas, políticas, de cómo se elegían, de la rotación de los puestos, que todas estaban diseñadas para limitar la acumulación de poder y la acumulación de dinero. También una filosofía de muerte bastante diferente, ¿no? Los griegos no pensaban que después de muerte superas algún límite en el paraíso. Lo aceptaban y decían, vas en la tierra y no es tan bueno, ¿no? ¿Por qué los griegos? Richard Seaford, que había la suerte de conocer escribiendo este libro, y lo invité a Barcelona a pasar unos días, tiene un libro impresionante que es sobre la invención del dinero, que dice que empieza en la Atena clásica, empieza en el medio, en el Oriente Minor, ¿no? La costa de Turquía hoy, que era la costa griega, ¿no? La civilización Ionia, etc. Empieza allí en el dinero, pero en Atenas es que se vuelve muy fuerte. ¿Y por qué hay deuda con dinero? No hay préstamos con interés. Hay una parte de la sociedad que se enriquece mucho y una grande que se vuelve pobre y se vuelve esclavos. Y esto acaba con la guerra civil en Atenas, que donde entra Solón y dice, no, vamos a poner al límite a esto. Vamos a poner un límite a la acumulación de dinero, porque esto nos va a destrozar. Y argumenta aquí Seaford como todo, la tragedia, pero también la filosofía griega, la moralidad griega, la ética. Todo es una reacción a esta potencialidad del dinero de escapar y destrozar una sociedad, que creo que es una parábola bastante relevante hoy día. Castoriadis hace este argumento y dice que la Ilustración ha tomado muchas de estas ideas a su base, de democracia y de autolimitación. Pero dice, el capitalismo no es compatible con esto, porque el capitalismo es un programa paralelo, al mismo tiempo emerge al lado de la democracia, y el capitalismo es lo contrario, es la acumulación del dinero sin límite. ¿Qué tiene que ver esto con el ambientalismo? En el libro yo argumento que hay una corriente del ambientalismo que expresa esta idea de autolimitación colectiva, que es la idea que tenemos que limitarnos para vivir bien y también para proteger el planeta, que es sinónimo, creo, que con vivir bien, porque si no protegemos el planeta y si no cuidamos del planeta, no vamos a vivir bien. Pero también hay que también se vive mejor limitando, ¿no? Limitando el crecimiento, limitando la acumulación de dinero y poder. Entonces hay también este corriente de sabiduría que sigue hasta hoy día. Y Castoriadis dice, el movimiento ambientalista o ecologista radical es el único movimiento que mantiene esta posición de los clásicos y de la Ilustración. Y dice también, los socialistas no la mantienen, porque los socialistas quieren hacer lo que hace el capitalismo, pero hacerlo mejor y para más gente. Pero están todavía basados en la idea de desarrollar sin límites las fuerzas de producción, etcétera, etcétera. Dice, solo el ecologismo tiene esta idea a su corazón. Ahora, hay también otro ecologismo, y esto es, digamos, no otro ecologismo, hay otra corriente de ecologismo que cada uno de nosotros, incluso a mí y Joan, creo que convivimos con las dos, ¿no? Y yo quería un poco separarlas, porque la segunda creo que es problemática. Pero digo que es un tipo de argumento que lo he utilizado, no es que no lo utilizo. Pero es la idea que
No es que nosotros queremos limitar algo para proteger el planeta, para cuidarnos, para vivir bien, pero es que el planeta es limitado, que el planeta va a poner un límite al crecimiento, lo va a acabar, y al final es un planeta limitado y no hay tanto para todos y todas y todo. Este argumento que lo ha hecho, por ejemplo, alguien muy conservador y con opiniones bastante problemáticas contra la migración, con ideas de cómo controlar la población, ha dicho cosas como es mejor enviar bomba, es mejor bombear, ¿puedes decir bombear? Bombardear a India que enviarlos ayuda para la comida cuando tenían una famina, ¿no? Lo ha dicho esto. Y dice, es mejor porque con la famina se van a sufrir más y morir más lento. Con la bombardearlos se van a matar de pronto. Entonces, ha dicho cosas así, que no son porque era loco él, pero es porque son consistentes con un patrón de pensar ecologista que es limitado, no somos muchos y tenemos que ser pocos. Esto se llama en inglés lifeboat ethics, no sé cómo lo vamos a traducir. La ética del bote salvavidas. La ética de los botes salvavidas, que como ha escrito Joanny, es que me he inspirado de él, que lo he puesto en otro libro, es que ahora es la realidad, ¿no? Que ayer 40 personas se mataron en Francia, ¿no? Se mueren cada semana en el Mediterráneo. De un punto de vista que sí que es jardiano y es que nuestros países no tienen bastante espacio para todos ellos, ¿no? Entonces, los dejamos fuera como aquí. Entonces, un poco esta visión es también nuestra realidad ahora mismo. Yo quiero separar estas dos visiones y para separarlas volví al trabajo de Malthus. ¿Por qué Malthus? Porque Malthus, cuando hablamos de límites o de límites al crecimiento, es siempre un referente. Entonces, por ejemplo, aquí es de la revista Economist. Dice Malthus, el profeta falso, ¿no? Aquí el Economist habla de cambio climático y dice que los ecologistas, supongo como yo y Joan hoy, que dicen que tenemos que limitar el crecimiento, tenemos que ir más lento, no se puede así. Si queremos evitar el cambio climático, no podemos poner toda la apuesta en la tecnología tiene también su límite. Dice que nosotros somos profetas falsos como el Malthus, que a su tiempo también era profeta falso porque decía que no hay bastante comida y después vino la industrialización y la tecnología y lo resolvió todo. Entonces, esto es lo que dice Economist, pero esto es también la idea prevalente, también que se enseña en las escuelas, ¿no? en las universidades, sobre qué ha dicho Malthus. Que Malthus era alguien que ha dicho que el crecimiento va a tener límites y que se va a limitarse de la falta de comida. Y hay mucha gente ahora que dicen que ecologistas como nosotros somos extremistas, malthusianos, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que no estoy malthusiano, pero quería un poco entender por qué no soy malthusiano. Entonces me empecé un poco de hacer más investigación sobre Malthus, qué ha dicho exactamente y por qué no soy malthusiano. Y me inspiró mucho un essay, no lo tengo aquí, un ensayo de un colega mío en Inglaterra, Gareth Dale, que es profesor de economía política en Brunel University, que tenía un ensayo sobre Malthus y el famoso ensayo de Malthus sobre la población, que el Gareth Dale decía, Malthus, si lees el ensayo con atención, no está en favor de límites, está contra los límites. Y también está alguien que cree mucho en el crecimiento. Entonces, la economía ecológica no tiene que nada que ver con Malthus. Y yo digo, esto es interesante, tengo que leer el ensayo de Malthus de nuevo y con más atención que lo he leído. Y después, confirmando un poco esta vista, leyendo gente que han escrito sobre Malthus, no sobre las ideas de Malthus que creen que son ellas, pero historiadores como el Robert Mayhew, que ahora escribe mucho sobre Malthus, o un antropólogo que tiene un libro entero sobre Malthus y su ensayo, que más o menos dicen lo mismo, pero ellos lo dicen en defensa de Malthus, no lo dicen contra el Malthus. Dicen el Malthus era alguien que era pro crecimiento, era también en favor de la tecnología, no era tan pesimista como se presenta, y esto es una interpretación de Malthus bastante nueva que viene de los ecologistas, pero no del propio Malthus. Entonces, digamos, ¿qué ha dicho Malthus? ¿Quién era Malthus? Conocen. Nacido 1760, estudia matemáticas en Cambridge con Paley, que era un teólogo bastante famoso a esta época. Interesante, un teólogo que decía que el más bien que puede tener un país es la población, ¿no? Porque era cristiano,
más niños mejor. Entonces era un estudiante de Cambridge que vuelve a su casa, no tiene trabajo, el Malthus. Es 32 años, parece que no ha tenido novia todavía porque es cristiano y sigue esto hasta que se casa. No puede, pero no se puede casar porque no tiene dinero, está en su casa sin dinero, sin trabajo. Se pelea una noche con su padre, que su padre era amigo de Rousseau y muy partidario de la Revolución Francesa. Se pelea y dice Malthus, vale, voy a poner mi conocimiento de matemáticas y de lógica y voy a escribir un ensayo contra mi padre y contra la Revolución Francesa. Y este es famoso ensayo de Población, que le hace rico porque era un gran bestseller de su época, no como mi libro, desafortunadamente. Se fue bestseller para su tiempo y se volvió, se podría vivir solo, se casó y todo cambió en su vida. Pero se volvió famoso también sobre este argumento de Población. Este argumento de Población pensamos que es que Malthus ha dicho que hay sobrepoblación y que la población colapsa, etc. Mi reinterpretación de Malthus es que no ha dicho esto. Primero, que no es que yo le llamo en el libro profeta del crecimiento, no de decrecimiento, porque insiste que la única manera de reducir el sufrimiento en un país es aumentar su producción. Otras maneras, dice, como la Revolución Francesa de redistribución, solo puede ser viciosa, cruel y tiránica. Y es contra la libertad. Esto es muy interesante porque es el argumento de Reagan, ¿no? Que cualquier cosa que no viene del crecimiento, de ayudar a los pobres, es contra la libertad. Te tienes que meterte con la libertad de la gente si quieres hacer algo como hacen los franceses. Después está mucho en favor del aumento de la población, contra la idea que Malthus era alguien que criticaba el aumento de la población. Malthus era alguien que era preocupado con si podemos dar comida a la gente para que crezca la población, que es diferente. Entonces Malthus decía, los países más exitosos de Europa mismo, que son los más poblados, que en esta época riqueza era población, ¿no? Son los que han tenido más industria y han tenido éxito en dar alimentos a su gente para que se puede crecer la población. Entonces, esto lo dice muy claramente con esta, aquí por ejemplo, dice la felicidad de un país depende al nivel que puede producir comida a satisfacer la potencialidad de la población a crecer a un nivel exponencial, geométrico. Esto es su famosa, que la población, su nivel, su tasa natural de crecimiento es geométrica. Entonces dice, un país es feliz si lo puede lograr esto. Esto es el objetivo. Después, sobre recursos, dice que los alimentos no tienen ningún límite, los podemos producir al nivel que queremos. Y también los minerales, las mercaderías, la extracción, esto también no tiene ningún límite, ¿no? Lo podemos crear a la cantidad que queremos. Y muy interesante, el Malthus, que ha pasado en la historia como alguien preocupado con la limitación de población, el Malthus estaba contra control natalidad, ¿cómo se llama? Control de natalidad. Diciendo que esto es algo antinatural. Interesante. Esto creo que mejor explica cómo pensaba Malthus. Dice, es antinatural y también va a matar el espíritu de industria que necesitamos para que se crezca la población. ¿Qué quería decir antinatural? Tenía una muy, muy interesante visión de qué es natural. Natural pensaba o decía que es tener lo máximo número de niños que puedes tener como animal, ¿no? Como humano. Entonces vas a tener niños, no sé, 4, 5, 6, que va a ser un aumento exponencial, porque 4 van a tener 16, va. No vas a tener 2 que van a tener 2, ¿no? Vas a tener 4, ¿ok? ¿Por qué vas a tener 4? Porque es natural. ¿Y por qué es natural? Porque Dios manda esto. Entonces Dios, lo que manda Dios es lo que es natural. ¿Y qué es que manda Dios? Tener los más niños que puedes tener. ¿Y por qué Dios lo hace esto? Porque Dios ve que solo así vas a crecer y vas a producir más.
Si puedes controlar la población y si empiezas a tener control de natalidad, no tendrás que trabajar tanto y te vas a volver vago y Dios no le gusta esto, etcétera, etcétera. Entonces, este es el argumento de Malthus, que es muy diferente del argumento que se ha pasado en la historia. Yo lo llamo esto el dictum de Malthus sobre la escasez, y que esto es la idea central en su libro, que dice que no hay bastante, como Harding dice, no hay bastante para todas para vivir una vida decente, para dar a todos algo. Entonces dice, los pobres siempre los hará y no podemos hacer nada sobre los pobres, porque nunca hay demasiado. Si hay demasiado, los vamos a volver vagos y se vamos a hacer muchos niños y no va a tener bastante. Entonces, nunca va a tener bastante. Entonces, los ricos se quedan ricos. Y lo mejor que podemos hacer sobre los pobres es tener crecimiento de todo y darlos un poco. ¿Cómo vas a tener crecimiento? Si los mantienes pobres para que trabajen más. Este es su argumento contra la Revolución Francesa, que dice que redistribuyendo no ayuda a nada. Entonces, ese es un argumento claramente en favor del crecimiento, claramente contra la redistribución, en el nombre de la escasez de los límites. Y yo digo que esto es un argumento que una corriente de la economía actual, de la economía neoclásica, sigue siendo central. No es una casualidad que el argumento de la austeridad es muy parecido a lo de Malthus. Dice, no hay bastante para todas, no puedes redistribuir a los pobres con transferencias y con regalos, ¿no? Porque así no van a trabajar, los tienes que dejar a trabajar para tener crecimiento y así todo va a ser mejor. La lógica de Malthus está en la economía neoclásica, no está en términos de población claramente, pero está allí en el modelo básico de la economía neoclásica, que es de humanos individualistas, que en su naturaleza es consumir lo máximo, no es hacer los máximos niños, que era para Malthus, que era un poco raro como premisa, pero es una premisa que ahora se ha vuelto muy, muy teórica y muy matemática, maximizar la utilidad, tal, tal, tal. Y por eso hay una escasez, porque si cada persona individual quiere lo infinito, no tiene ningún límite a sus deseos, claramente la tierra nunca es suficiente, aunque teníamos miles de tierras, casi infinitas tierras no iban a ser suficientes porque nosotros siempre queremos más. Esto está basado en el modelo y también se modela con matemáticas que nadie puede entender que esta es su lógica, pero esta es su lógica central. Yo en el capítulo 3 del libro digo que los ambientalistas a nivel que están siguiendo en este modelo de la economía y del modelo de Malthus están atrapados en un modelo que prefigura la idea del crecimiento. Porque en la economía y en el Malthus esta invocación de límites es solo para justificar el crecimiento, es decir, necesitamos infinito, tenemos límites, ¿qué podemos hacer? Trabajar más fuerte para tener más y más y más, pero nunca va a ser suficiente. Esto es una lógica del capitalismo, es una lógica del crecimiento y es una lógica de Malthus, de los economistas, que desafortunadamente o lamentablemente en mi vista, algunos ambientalistas, incluso a mí mismo, están atrapados. ¿Por qué estamos atrapados? ¿Por qué estamos muy enseñados de este modo de pensar que el planeta Tierra es limitado? Interesante, el momento que vimos el planeta Tierra como limitado era el momento que escapábamos, que es esta dialéctica que hablo, de superar los límites y ver los límites. Entonces, el momento que salimos primera vez de la Tierra, decimos, ops, esto es limitado. Es esta dialéctica de superar límites y estar en los límites. Y ahora es la manera central como piensa también la ciencia ambiental. Es el modelo de planetary boundaries, ¿cómo lo llamaríamos esto? Límites planetarios. Es un poco diferente de límites, pero es la idea que hay 8 límites planetarios que no podemos superar y si no superamos. Su gráfica y su estética muy parecida a la idea de la Tierra como algo limitado, ¿no? Yo digo que el ambientalismo tiene que reclamar la idea central de autolimitación. Y aquí siguió una línea que empezó Joan, que hablaba de Emma Goldman y los anarquistas feministas en principios de los siglos, que llamaba de limitar la población, de control de natalidad, pero no como algo que nos viene de fuera, pero como una
un proyecto colectivo de las mujeres para controlar sus cuerpos, disfrutar el sexo, disfrutar la vida y parar la máquina militar de la primera guerra de esta época, ¿no? Que necesita mucho más y más soldados, pero también a parar la máquina capitalista que necesita más y más trabajadores para bajar el coste de producción y el coste de trabajo, ¿no? Interesante argumento en mi libro, la vista de Emma Goldman no era una de una tierra limitada, tenía una revista que se llama Madre Tierra, pero la vista en esta revista y en su pensamiento era siempre de una tierra en abundancia, que hay mucho, pero que tenemos que limitarnos para disfrutarlo. Voy a perderme. Me acabo en 5 minutos. Acabo el libro con relacionando todo esto a nuestro momento, que creo que es un momento de que los griegos llamarían hubris, ¿no? Esto no traduce en catalán, no traduce. Hubris, entonces es, no sé, insultando a los dioses era, pero Castoriadis dice no era insultando a los dioses, era superar un límite que no sabes que está allí. Que es interesante esto, porque no superas un límite que sabes que está allí, porque si sabes que está allí, vale. Dice, superas un límite que no está allí. Para los griegos esto era muy central. Era, tú no sabes si hay límite o no hay límite, entonces no haces nada para no superarlo si acaso, ¿no? Si lo superabas, lo aprenderías después y esto era el límite. Y los griegos tenían muchas historias de este tipo. Tenían el Icarus, ¿no? Que huele y no sabe si va muy alto o muy alto, va un poco más alto de lo que tenía y lo sabe cuando cae y es tarde, ¿no? También una otra historia que no lo sabía, me la enseñó el Richard Seaford de Eric Sigthon, que la tengo en el libro, que es un rey que corta un árbol, que el árbol tiene un dios dentro y sangra y dice, a mí no me importa, yo quiero hacer, construir con, donde está el bosque. Y después los dioses le castigan y le hacen comer, comer y querer comer más y más y nunca satisfacer su hambre. Y al final se vende a su hija para que toma dinero para que comer más. Su hija escapa cada vez y vuelve al padre y después la vende de nuevo y come más. Hasta un día la hija llega muy tarde y él empieza a comer a él mismo. Y Richard Seaford dice, esto es una parábola de nuestros tiempos, y creo que sí que lo es, aunque es un poco macabra, ¿no? Estas metáforas y tragedias griegas las contrasto en el libro con las historias que decimos ahora mismo, y esto es una palabra que se llama Sin Límites, con Robert De Niro y Bradley Cooper, y digo que es un poco emblemática de la hubris de nuestros tiempos, ¿no? Que es una película de un autor, que es este tipo aquí, que no puede escribir, no está fracasando y encuentra una droga, que cuando tomas esta droga después escribes muy, muy bien. Pero es una droga que necesitas más y más para mantenerte. Entonces, un poco paralelo con los griegos, pero cuando yo veía la película digo, vale, se va a acabar con su catástrofe, ¿no? Pero no, él necesita más y más droga, entonces no la encuentra la droga y encuentra gente, la mata, toma la droga, vale, dices que va a pasar aquí y al final todo va bien. Entonces, publica más, sus libros son muy exitosos, tiene más y más droga y al final la película acaba y está en el Congreso de Estados Unidos y va para presidente. Quizás los directores hacían un poco de humor, ¿no? Porque después si piensas de los políticos de los últimos años, un poco es esta historia, ¿no? De no saber el límite, de ignorar el límite completamente y también no castigarte, llegar hasta allí, pero llevarnos todos al catástrofe con ellos, ¿no? Y creo que este momento era bastante simbólico. Lo voy a poner en la introducción de mi libro, en la traducción de mi libro en griego que se publica ahora y quiero un poco actualizarlo. Pero era el momento que Trump sale del hospital, ¿no? Y quita la mascarilla y dice, nadie va a limitar a mí, ¿no? Muy emblemática de también todo el conflicto de la pandemia, que es libertad o límites, digamos. Pero una idea de libertad muy, muy falsa, ¿no? Porque es libertad contra
a los que sufren, contra los que no pueden tener a esta libertad, contra los que no pueden tener toda la droga que tomó Trump para salvarse, porque una persona común iba a morir con el COVID, pero bastante emblemática. Bastante emblemática es también toda la locura de Elon Musk y de Jeff Bezos de ir a la luna, ¿no? Que envían coches, van ellos mismos un poco y vuelven. Pero que se sigue siendo, creo, muy relacionada con lo que hablo. Es una reacción a los límites, una reacción de la tierra limitada que la tenemos que superar. Y ahora que se vuelve más y más aparente el límite, el cambio climático, hay también esta frenidad de volver a ir a la luna. Yo no creo que esto es una casualidad, ¿no? ¿Por qué tantos años no escuchábamos nada de ir a la luna y ahora se empieza a ser tan... Si no van a Luna, van a Nueva Zelanda, parece. Entonces hay muchos ricos del Silicon Valley que están preparando para el apocalipsis en Nueva Zelanda y están enterándose para protegerse. Hablo que en el libro que necesitamos nuevas fábulas. Necesitamos pensar de abundancia y de limitación que muchos pueblos indígenas lo han practicado al día al día. Hablo de fábulas como la que se compartió el Papa Francisco con la encíclica de Laudato Si. Hablo de fábulas de, estas son yayas griegas que las quiero mucho, no estas particulares, mi yaya, pero digo en general, estas no sé quiénes son, pero son en una isla griega tomando la vida bien y viviendo dentro de sus límites sin los, las ambiciones de Trump. Los límites no son fáciles de nuestra naturaleza, porque de niños queremos, cuando tenemos un límite reaccionamos, ¿no? Pero claro que la madurez y la civilización es siempre el arte de aprender de vivir los límites. No son fáciles porque hay mucha gente que vive en límites esforzados y límites de pobreza, y claramente limitarnos necesita redistribución. Y no son fáciles porque la política de autolimitación es muy, muy, muy difícil. Y más en nuestra época, que la política se depende más y más en el crecimiento del capital para su reproducción. En el libro acepto todos estos límites al límites, pero acabo con solo una invocación y esperanza que se puede hacer diferente. Muchas gracias para la atención, para tanto tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Diego, que mientras llegan las preguntas, antes que nada, felicitarte, porque creo que es un libro... A mí me ha gustado mucho. Y además, como te dices muy bien, pues puede ser leído por un economista... porque es la punta del iceberg de muchos conocimientos y puede ser leído también por personas que son economistas, o sea que muy bien, ¿no? Yo tenía de temas a comentar, te he apuntado varios hoy y durante la lectura, y quería pues comentarte, o sea, primero, lo más importante quizás que quería comentarte es que tocas un tema cultural 100%, es decir, los agentes económicos que actúan en la economía, de los cuales hemos de esperar la autolimitación, pues son personas que tienen que asumir gradualmente el tema de autolimitarse, de tomar decisiones de limitación. Y este es un tema cultural que tú pues fundamentas muy bien en el contraste con la idea de Malthus y también pues con la filosofía griega. Yo quería únicamente sugerirte complementar este anclaje filosófico que creo que es necesario para que el proceso se consolide, se solidifique, con un filósofo catalán que se llama Eugenio Trías. Eugenio Trías, pues, la persona que nos dejó hace 8 años y que ha pasado, digamos, a la historia por sus reflexiones sobre el límite. O sea, para Eugenio Trías... La persona que se tiene que autolimitar es ella misma límite, porque su razón no llega a abarcar la realidad total, digamos, ¿no?
Y entonces, a partir de este razonamiento, pues creo que es interesante, que lo sugiero que lo mires, porque sería un anclaje más próximo, que mediatizaría un poco la, la filosofía griega tradicional, y pues podría ser interesante pues para otros ámbitos de lectura y tal, ¿no? De hecho, la realidad para Eugenio Trías sería, por un lado, una parte que es experimentable, que sería pues el cambio climático, la injusticia ambiental, el agotamiento de recursos, y había una parte, digamos, no accesible, que sería pues bueno, la incertidumbre sobre el futuro y de la generación futura, ¿no? Y a partir de aquí, pues digamos, lo que él receta en su pauta pues de la ética es que sigamos fieles a este límite, y este límite pues en principio sería pues el equilibrio entre lo que es el planeta y las actividades que queremos hacer y para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? O sea, yo creo que es interesante pues complementar pues y mediatizar esta filosofía griega, que puede quedar un poco lejos, lejana, pues con esto, ¿no? Aparte de esto, pues yo creo que muchos que hemos sido profesores de economía hemos pecado, hemos de decir la mea culpa, porque hemos definido la economía como la asignación óptima de recursos escasos debido a que las necesidades son ilimitadas, ¿no? Yo creo que muchos economistas que hemos dado clase, pues sin quizás sentido crítico, hemos utilizado este vocabulario, y realmente pues hemos de tener en cuenta que el límite pues lo ponemos nosotros, ¿no? Y al final, pues por más que hagas filosofía sobre límites, lo importante es lo que tú dices al final del libro, de que al final somos nosotros que nos hemos de poner los límites y hemos de aceptar los límites que queramos, ¿no? Haría más comentarios, porque prefiero dejar que haya más personas que hablen sobre el tema de preguntarte esto, sí, ¿cómo ves la colaboración internacional para el tema del medio ambiente? Creo que has publicado un artículo sobre el green, sobre el crecimiento verde, las posibilidades que hay, y tener un poco, conocer tu opinión sobre la colaboración internacional, porque hace poco aquí en esta sala pues hubo una conferencia de Joan Tugores que de alguna manera confiaba en esta colaboración internacional para asociar los problemas del medio ambiente a nivel mundial. Vale, gracias. Una de las preguntas que la envía Jorge Camacho pregunta: entre los deseos ilimitados y la autolimitación, ¿qué hay de la satisfacción? Yo creo que es la satisfacción de necesidades humanas, como decimos en economía elemental. ¿Consideras que existe la posibilidad de conseguir y promover la satisfacción sin necesidad de autolimitarnos? ¿Existe hoy esta posibilidad, digamos, de conseguir y promover la satisfacción de necesidades humanas sin que tengamos autolimitación? Esa es la pregunta. No, no lo creo. No lo creo. Este es mi argumento. No lo creo. Pero creo que depende en cómo entendernos de autolimitarnos. Si, yo no quiero decir de autolimitarnos, de vivir una vida de sacrificio, una vida de restringir, de no hacer, de esconder. No, no es esto que quiero decir con autolimitarnos, pero es claro que necesitas trabajar con tus deseos, entender qué deseos quieres y qué no, y limitar los deseos que no necesitas y que también no te sirven, y no sirven también a otros y otras. Esto digo que es un poco el parte psicoanalítico que llegué desde Castoriadis y mi experiencia con psicoanálisis, pero
más de Castoriadis, que era un psicoanalista, entonces esto está en su trabajo. Entonces no es matar el deseo. Y también para los griegos el tema no era del matar el deseo y la satisfacción, era de entender que el deseo se tiene que limitarse también para disfrutarlo. Y algunos deseos se tienen que limitarse porque son también catastróficos. Esto digo, que es un poco diferente de la idea que de liberar todos los deseos sin límite. También esto tiene su parte, ¿no? Tiene su función. Yo no estoy contra decir, no sé, el movimiento del París de los años 60 no era como la liberación sexual. Creo que la transgresión algunas veces es necesaria, pero transgresión es siempre en relación con un límite, que vuelves, ¿no? La idea de capitalismo es una transgresión continua, ¿no? Que siempre no hay tanto, no hay límite y tienes que transgresar más y más y más. Yo insisto en esto, que de limitar los deseos, no en limitar todos tus deseos, pero en entender tus deseos y decidir qué deseos limitas. Como el niño, ¿no? Un niño aprende esto poco a poco. Al principio lo quiere todo, ¿no? Esto mío, mío, mío. No sabe manejar sus deseos. Creciendo manejamos los deseos. Y al nivel que no lo hacemos, como alguien como Trump, que creo que es emblemática como una persona que no limita sus deseos, claramente, ¿no? Y su deseo para poder. ¿Y qué es? Es una persona que parece casi infantil, ¿no? ¿Por qué es infantil? Por esto, precisamente, que no ha aprendido a limitar sus deseos. Claro que esto tiene una potencia, porque todos queremos ser niños, ¿no? Pero yo no creo que este es el camino. En relación a esto hay otra pregunta o un comentario de Juan Miguel Ortiz en relación a los límites, que dice, hay límite de dominación masculina sobre la femenina, límite de natalidad, límite de destrucción ambiental, límites psicoanalíticos, límite del tanatos para no reprimir el eros. Es decir, hay muchos límites, en definitiva. Es solo, creo que es un comentario, no es una pregunta. Yo lo tomaría así. Y lo digo en el libro, que hay muchos límites y vale, si queremos precisarlo, quizás mi argumento se vuelve un poco, sí, bastante abstracto. Pero para mí es más una llamada en favor del límite, pero no preciso tanto sí, los límites. Pero todos estos límites, sí, son centrales. Límites, voy a pasar a la pregunta de Joaquín Parramón, que es miembro de la Junta de la Junta de Gobierno de la Sociedad Catalana de Economía, y simplemente hace una pregunta ya muy directa. ¿Por qué crees que en las cumbres medioambientales o ambientales, digamos, París, Glasgow, no se aborda la limitación al crecimiento demográfico? ¿Por qué crees que esto no se aborda? Porque creo que de la manera que se ha hecho hasta ahora se ha sido bastante problemática. Es de una manera que es un discurso que viene del norte global y que se exporta y que se impone al sur global. Y en el momento que hay también mucha injusticia ambiental y climática, y el sur global dice, mira, nosotros hemos emitido, no sé, 10% de todo esto, y ahora de 6%, que todos juntos compartimos la responsabilidad, no. Entonces, después venir y también decir un argumento que vosotros o vosotras que tenéis muchos niños ahora tenéis que controlarlos. Esto no funciona y creo que ha sido un tema tan polémico y tan tabú de la manera que se ha hecho, de programas de Estados Unidos de controlar la natalidad de mujeres en África, ¿no? Que casi racista, que se ha vuelto muy problemático. Pero yo quiero argumentar en el libro que hay manera que no tiene que ser así de hablar de control de natalidad, y es la manera que habla alguien como Joan, y Joan, que toma su inspiración, creo, de Emma Goldman, o por ejemplo refiere allí, que era, no venía de fuera esta demanda de la mediación, venía de dentro, venía de mujeres feministas que se organizaban para autolimitarlos y autolimitar la natalidad. Y podemos decir que al nivel que se ha estabilizado la población de Europa es gran parte gracias al movimiento feminista. Pero esto es importante.
Hubo gente aquí en Cataluña, del grupo de Ferrer y Guardia, digamos, como, bueno, y en Francia todavía más, de mujeres que, y hombres, ¿no?, que hace 120 años que predicaban el control de natalidad contra la Iglesia, contra los militares y contra la burguesía catalana más de derecha también en la época. Pero fue un tema que también hubo en Italia, también hubo en Francia, ¿no? Bueno, y en Estados Unidos. Y lo que Emma Goldman es más visible porque era más ecologista, yo creo, también. Pero esto está ya un poco estudiado. A lo que es verdad es lo que he dicho, sabía antes, que todos en clase, ¿eh?, hemos dicho que Malthus decía que había rendimientos decrecientes, es decir, que la agricultura crecía por progresión máximo lineal, ¿no?, aritmética, y que la población crecía geométricamente, ¿eh? Entonces tú has desmontado esto. Entonces esto creo que, claro, no te das quizás la importancia adecuada, porque no solo tú, sino otras gente que ha leído a Malthus con cuidado. Uh-huh. Y claramente se puede decir que hoy en día en esta sala se ha dicho quizá por primera vez que Malthus no había dicho esto, ¿verdad? Sí. No había dicho esto, había dicho otras cosas relacionadas con esto. Uh-huh. Pero luego hay otra pregunta sobre demografía también, ¿no? ¿Lo lees tú? Bueno, la pregunta es sí, que dice que las predicciones de Naciones Unidas, o las proyecciones, son que si no se superarán 12.000 millones, yo creo que se parará antes de los, yo creo, antes de 12.000 millones, y consideras que este límite se alcanzará de forma natural, porque es un límite, o si solo habrá que tomar acciones para no pasar de 12.000 millones. Yo creo que no llegaremos a 12.000 millones. Sí, es difícil. Parece que ahora con las predicciones de los demógrafos son de 9 billones, mil millones, 9.000 millones. Si llega o no. Sí, esto es una predicción que es difícil, ¿no? Yo, por agoto de recursos, no sé, por cambio climático sí parece más y más difícil. Yo no creo que la manera que va con cambio climático, y a contestar también a lo que dijo Xavier, yo no veo todavía la cooperación internacional que se necesita para hacer algo. Claro que si se hace, se tiene que ser algo parecido a Bretton Woods, algo súper grande, ¿no? Entonces, sí que se necesita algo así, pero no veo todavía los señales de marcar este nivel de colaboración. También no hay ninguna colaboración de decir que no más petróleo, es todo un poco de promesas, que si las buscas y ves, los números ni cuadran. Entonces, todavía no veo este nivel de movilización internacional y colaboración que es importante. Más decir que los gobiernos cambian, en un poco van a llegar gobiernos negacionistas, entonces también es muy frágil esta colaboración. Quizá habrá gente que lea tu libro y diga, Malthus era poblacionista, y también lo vamos a hacer nosotros. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Pero sé, por ejemplo, que hay alguien ahora... Que hay economistas que digan que el crecimiento de producción es bueno para la economía. Sí, pero hay algo ahora progresistas en Estados Unidos, como alguien que se llama Matthew Iglesias, que es bastante famoso como periodista intelectual, que escribe un libro que se llama Un Millón... Me confunden estos números en español, ¿no? Un billón. Para Estados Unidos. Para Estados Unidos, como su visión de Estados Unidos es un mil millón desde 2050. Que caben, sí. Como una visión progresista, dice, de inmigración, digamos. Yo creo que esto es problemático, pero lo que quiero evitar es también el discurso que dice nos van a agotar los recursos y no hay para tantos, porque esto, como he explicado, es la idea, el pensamiento malthusiano que quiero un poco distanciar. Yo digo que sí, queremos controlar el cambio climático y controlar también la población para el cambio climático, tenemos que autolimitarnos de una manera democrática, es la única vía que hay. Decir que el planeta nos va a limitar puede ser, pero
también puede no ser y no sé qué nos dice, ¿no? A lo mejor va a ser por el cambio climático, ¿no? No, para el agotamiento de los recursos no lo sé si vamos a llegar a 12.000 millones. Hay una pregunta relacionada con esta y que es de Vicent Cucarella de Valencia, que es el síndico de cuentas, es el auditor del gobierno de Valencia, pero que está en Valencia, y que dice, lo voy a leer en castellano, de todas maneras vamos a decrecer, tanto si ponemos límites de una manera organizada y equitativa, como si es de manera traumática por el colapso debido a la crisis climática y energética. De todas maneras vamos a decrecer. ¿De qué manera hemos de divulgar esta cuestión del decrecimiento para convencer a la gente que inicie la primera vía, la vía organizada y equitativa, y no la segunda por la cual estamos transitando? Sí, la manera que intentamos nosotros como académicos, pero no es la única, es produciendo el conocimiento sobre el decrecimiento. Entonces, hay mucha falta de economistas que se contribuyen a esto, ¿no? Porque hay muchas preguntas que claramente cuando hablas de decrecimiento a nivel ético y ecológico puede hacer sentido, pero después cuando te pones en los detalles, cómo manejas una economía sin crecimiento, cómo no se colapsa, cómo te pagas las pensiones, cómo qué trabajo va a tener, cómo pagas para la transición energética, se vuelven a preguntas bastante difíciles y desafortunadamente y lamentablemente somos muy pocas y pocos los que intentamos contestar estas preguntas, sino las preguntas que es cómo crecer la economía, ¿no? A nivel académico, sí, intentamos divulgarlo produciendo el conocimiento que quizás cambie la discusión social. Pero un poco a volverlo a mi argumento de este libro, sí, el argumento que yo hago también es que dice Peter Victor, un economista ecológico, que dice nos vamos a slower, ¿no? Que es como slower, más lento, por desastre o por diseño, ¿no? Entonces, que la elección es esta, que es parecida al comentario, ¿no? Pero si lo ponemos en los términos de límites, es muy importante que sea por elección y no es por desastre, porque a la desastre nos vamos a responder con las escapas a la luna, con el más poderoso yendo a Nueva Zelanda, con cada uno por la suya y la guerra de Hobbes, ¿no? Hombre contra hombre. Porque no asimilas la limitación que te viene. Y esto también vuelve a psicoanálisis, que es, tu mundo no te deja hacer algo, pero la pregunta es, ¿tú lo asimilas esto y lo aceptas y empiezas de funcionar de una manera que corresponde a esta realidad o lo denegas, que es lo que vemos mucho con la pandemia y mucho más con el cambio climático, lo denegas, dices, no existe esta realidad y no me va a limitar, aunque te limita, ¿no? Y tú puedes ser que es desastre, estás limitado, pero tú no quieres ni pensar que estás limitado. Y ahí te vuelves casi paranoico porque no estás en relación con el mundo real y externo, ¿no? Pero lamentablemente este es... Es una gran parte de lo que pasa ahora mismo y de lo que alimentan también movimientos políticos, entonces no es para despreciar. Yo me pregunto como un síndic de contas, ¿no? Yo soy amic, el conec. Y ¿cómo debería un síndic de contas expresar esto en sus informes, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando, sin tener que dimitir, porque se dice que el reino de Valencia ha de decrecer, estaría en un lío político. Pero es interesante porque es como un síntoma de los tiempos, ¿no? Cuando alguien llega a esta posición y, sin embargo, observa... Esta pregunta es casi como histórica, ¿no? De que, sí. Porque... No es una persona que tenga mucho, bueno, no se debe estar escuchando, que tenga mucho poder, porque es como un contable, un auditor, pero bueno, es una persona con presencia social, ¿no?
No sé si el síndic de comptes en Catalunya diria algo parecido. ¿O todavía está en la vía de que todo se va a arreglar con más crecimiento? Creo que no hay más preguntas. Por... Sí. A mí me preocupa mucho más que las filosofías la realidad. Y la realidad no la conozco. Y creo que no la conocemos casi nadie. Lo que ocurre es que poco a poco nos van llegando informaciones que a veces no damos crédito, no sabemos seguro si es así o no es así, pero ahora en estos últimos 26 de octubre de 2020 ha salido el informe de Scripp Institution de San Diego, que es el centro oceanográfico más potente que hay en Estados Unidos y que es el que estudia los hielos de la Antártida y van calculando cronológicamente la cantidad de partes por millón de hidróxido de carbono que va habiendo en la atmósfera. Y aquí tengo el papel, que no lo puedo enseñar en público, pero aquí tengo el gráfico, que haciendo un gráfico, una lectura de esta gráfica, sale perfectamente claro que ya hemos llegado tarde. Ya hemos llegado tarde en el sentido de que si en estos momentos redujésemos a cero la extracción de carbono, bien sea en carbón, en gas o en petróleo, aún así la inercia que ya lleva el sistema Tierra o sistema planeta terráqueo con las inercias que ya tiene en marcha, no podemos parar el que nos ahoguemos nos quememos como aquella rana que se va calentando en agua que al final acaba hirviendo. O sea que llegamos tarde. Si es así, entonces toda esa discusión desde Malthus hasta hoy... Gráfico, porque esto es la curva de Killing y la conocemos muy bien y quizá que, no sé si aquí está separado, no se puede ver, pero sí, ahora está la curva de Killing, quizá la puedes explicar. Bueno, no, es algo que claro se sabe bien. O sea, hace poco un periodista de La Vanguardia me estaba con esto de Roma, me preguntaba, y dije, ¿estás seguro que en La Vanguardia alguna vez han puesto, o en El País, o en El Guardian, han puesto la curva de Killing? Se llama del nombre del que empezó a calcular que el CO2. Se va actualizando, creo. Cada día, sí. Cada día se actualiza. Y cada año aumenta una parte por millón o dos, digamos. Entonces, sí, es muy conocida, pero es curioso que no sea todavía más conocida, digamos, ¿no? Porque la inercia es de llegar ahora estamos casi a 420 partes por millón y llegaremos a 450 partes por millón en vida de los más jóvenes de aquí, digamos, ¿no? Y esto, pero quizá entonces, no sé qué piensas tú, si se va a frenar a 450 partes por millón, sí, o no. Por eso quiero escapar un poco de la... Porque una crítica que te han hecho a veces es que hay límites. 450 partes por un millón, ¿no? 400. Sí, claramente. Esto es bueno que lo dices, Joan, porque es una pelea que tengo con amigos ambientalistas. Y claramente lo que digo no es que no hay límites. El límite es algo que, lo que digo es que el límite es algo relacionado. Quieres algo y después hay una realidad fuera. Entonces yo quiero saltarme del edificio, ¿no? Hay la gravedad, que es un límite. Si yo quiero llegar vivo en la Tierra, no voy a llegar. Entonces, pero si no quiero saltar y quiero sentarme, no, es un límite irrelevante. Entonces, el límite es siempre entre lo que tú quieres y lo que tiene la fuerza fuera. Entonces, si queremos seguir así creciendo con más y más petróleo, claramente que hay más y más implicaciones externas que vienen de nosotros externos. Yo no niego esto. Lo que niego y critico es, sí tenemos que pensarlo como un límite, ¿no? Como el límite de vamos más allí y caemos. Y creo que la pregunta
que hizo, indica esto, porque ya si pensamos que 1.5 grados de Celsius es un límite, que ya lo hemos cruzado y después lo cruzamos, fracasamos, lo dejamos, ¿no? No podemos hacer nada. Esto es lo que veo problemático con límite. Pero la realidad es que sí, que esto que ya está programado va a tener impactos muy grandes y ya los hay cada verano y van a ser más y más peores y ya los vemos pasando y en 10 años van a ser peores. En los 2 grados van a ser mucho más peores. En los 3, igual. En los 4, va a ser fatal, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Entonces, lo que podemos parar, paramos ir allí. Ahora, a mí no me importa cuál es el límite donde va a extinguir la humanidad, si es a los 5 y a los 3.8. Yo creo que es problemático pensarlo así. Lo que se tiene que pensar es que sí, que destrozamos nuestro futuro, destrozamos nuestro planeta, destrozamos y tenemos que pararlo, tenemos que limitarlo. Hemos cruzado los 1.5, es desastre, pero podemos parar los 3. Esto es la discusión ahora. Por lo menos si paramos los 3, dejamos una oportunidad de vivir una vida digna a las futuras generaciones. Ojalá, no, ni se sabe. Entonces, para los que están escuchando hoy aquí, podemos hablar del aumento de temperatura mirando las partes por millón de dióxido de carbono, como en la curva de Keeling está, y esto se traduce en grados de aumento de temperatura en promedio, porque en el Ártico va a ser más, en otros sitios va a ser menos, y hay incertidumbre también un poco de qué va a pasar exactamente. Entonces, pero esto es la causa del aumento de temperatura, que hay más CO2 en la atmósfera y más metano también. Entonces, yo creo que sí, que, o sea, yo te traduzco lo que tú dices diciendo, ¿cuál es el límite? 420 partes por millón, que es lo que hay ahora, 430. Si yo dijera 320, como era en el año 1900, sería un poco absurdo porque nos hemos pasado muchísimo ya, ¿no? O 360, que era cuando la conferencia de Río. Y hemos aumentado 420 casi. Pero entre 430, 40, 50, 60, somos los humanos que vamos a tener que poner algún límite. Y no es un solo número, no es un solo número. Porque por la incertidumbre y porque habría números absurdos. 600 es un número absurdo y volver a 300 es otra imposibilidad, digamos, ¿no? Entonces, esto quizá va a tu favor tuyo, digamos, porque yo también estoy luchando con esta idea, que si hay límites objetivos o no hay límites objetivos, ¿no? Como estamos acostumbrados al malthus geométrico, a los límites objetivos, y este libro pone en duda estas cosas. Pero yo creo que no, que en este terreno hay entre 400 o 350 y 450 y 550, hay tanta diferencia que incluso hay como 100 años de diferencia, digamos, ¿no? Entonces, antes de esto hay que frenarlo. ¿Y quién lo puede frenar? Pues los humanos, digamos, ¿no? Pero yo creo otra cosa, y es que lo más negativo de esta curva no es si llegamos a un cierto límite de 300, 400 o 500, sino que después de cada una de las irrupciones de calor que ha tenido la Tierra en los últimos... Pero antes que hubiera humanos. Sí. Pero cada una de las irrupciones de calor que ha habido ha tenido una subida drástica y rápida y después un decaimiento lento durante los años. Esto, al menos en mi interpretación termodinámica, creo que es clarísimo, y es que probablemente las irrupciones de calor, cada vez que ha habido un calentamiento, que es rápido en términos geodésicos de esos, es cientos de años o miles de años, pero cada vez que ha habido un calentamiento rápido es porque evidentemente ha habido algún fenómeno en la Tierra, probablemente volcanes, probablemente un gran meteorito, probablemente alguna gran incidencia. Y después, cuando
se va recuperando y la tierra va volviendo a su rigor, a su nivel normal, lo hace de manera muy lenta. Esto quiere decir que siempre ha pasado esto entre 250 y 300 grados en la parte baja, pero es que ahora estamos no a 300, sino que estamos a 450 ya sí. De partes por millón. Con lo cual, el enfriamiento que vendrá, si llega, si somos capaces de producirlo a base de impedir que sigan quemándose recursos fósiles, el enfriamiento que vendrá será muy lento, será lentísimo. O sea que nos mantendremos en esta posición de radiación alta, porque esto en el fondo son radiaciones en sentido externo o interno. La ganancia de radiación que vamos a tener durante muchos años va a seguir siendo muy positiva, hagamos lo que hagamos. Con lo cual, la entrada de calor, que es la que acaba generando aumento de temperatura, va a continuar a seguir ocurriendo, hagamos lo que hagamos. Ya no digo si encima calentamos más. Por lo tanto, para mí, si leemos con atención esta curva, si la leemos con atención y la explicamos punto y paso por paso, es aterrador. O sea, es que no hay discusión, salvo que yo esté equivocado, que no, puedo estar equivocado. Pero junto con aumentos del nivel del mar y esto. Sí, esto ya por descontado que llega. O sea que yo no entiendo, debo estar seguro que yo interpreto mal todo esto. Bueno, yo cuidado, me he dedicado profesionalmente a climatización, o sea que conozco algo de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que es en pequeño, no en estas, en estos tamaños. Yo creo que es como para que estemos realmente asustados y no veo que la gente esté asustada. Estoy hablando de la gente, los que estaban en Glasgow, ¿eh? Sí, bueno, moltes gràcies per les preguntes i moltes gràcies a Giorgio Scalis per aquesta explicació i per les llibres que has fet i pels que faràs també. I això entra dins de tot aquest grup que hi ha en molts llocs del món, però aquí a Barcelona, sobre decreixement, no? Que és un tema que gairebé és com una blasfèmia dir una paraula o d'aquest estil, però que jo crec que a poc, si tu mires amb calma, és una cosa que es pot admetre, diguem, no? Que es pot admetre que el contrari, que és el creixement, implica, fins ara, implica cremar més petroli o carbó i gas. El debat que teníem és si es pot, alguns, créixer sense desmaterialitzar l'economia, però sobre això no hi ha gaires, em sembla, gaires evidències. Per tant, el que aquesta petita, diguem, contribució de desconstruir, d'explicar que deia Malthus, és una cosa molt interessant. I l'hem vist néixer aquí, em sembla que el llibre va començar a Londres, no? Però va continuar aquí i és un llibre que, per lo que són aquests llibres, mereix tenir l'èxit que està tenint. Moltes gràcies.